buenas tardes y bienvenidos al Instituto Cervantes de FEZ. Es un gran placer y un gran honor empezar hoy, esta tarde del 22 de abril, en vísperas del Día del Libro, que tan grato es para nosotros cada año y tiene tantas resonancias cervantinas, empezar este encuentro, estas jornadas sobre escribir en español hoy, narrativa, poesía y medios de comunicación. Decir, en primer lugar, me gustaría hacer una pequeña mención de lo que ha sucedido en Tetuán, ¿no? Ayer, la muerte repentina de Mohsin Akhrif, que era director de la Asociación de la Unión de Escritores Marroquíes en Tetuán, en el ámbito de Tetuán. Pues unas palabras para él, porque creo que esto va a afectar mucho la celebración del Día del Libro en Tetuán y estamos realmente muy apenados por esta pérdida para el mundo de las letras, no solo marroquíes, sino universales. Dicho esto, me gustaría también enviar aquí, esta mañana, cuando estaba justo embarcando en el avión, me ha llamado Santiago Roncaviolo, que tenía que estar aquí, pero que tiene una infección de oreja, y no puede viajar en avión y se ha disculpado por no poder estar presente con nosotros. Sí tendremos a Raquel Lanceros más tarde y luego a Sistasi, que también vendrá. Agradecer en primer lugar la presencia de todos los invitados, Abderrahman El Fati, que tuve el placer de conocer en Rabat no hace mucho, a Said Chadidi, que está aquí junto con su hija, una persona realmente muy conocida en el ámbito de las noticias en español en Marruecos. Muchas gracias por estar aquí. Raquel Lanceros está ahora mismo aterrizando en Fez, está llegando desde España. Y bueno, luego saludaremos a Sistas también. ¿Cuál es el objetivo de encontrarnos estos días aquí, ¿no? Como he dicho, para nosotros, tanto el Día del Libro como el aniversario de la muerte de Cervantes, es una semana muy especial, es una semana de letras, es una semana para pensar, para escribir, para pensar en nuestro futuro literario, en nuestro presente actual. Y me gustaría, el título que hemos puesto a este encuentro es Escribir en español hoy, narrativa, poesía y medios de comunicación. Es un título muy amplio, ¿eh? Y lo hemos hecho un poco expresamente, es un título que abarca muchas, pero me gustaría reflexionar un poco sobre él. De hecho, vamos a tener ahora la intervención de Abderrahman El Fati, Poesía sin etiquetas. Luego, acto seguido, Said Chadidi, Prensa y Literatura, ni conciliados ni complementarios. Mañana reanudaremos las sesiones por la tarde con Abdelali Barouki, la literatura marroquí en español y traducida al español. Luego, mañana, y pues lo pueden ver, pasaremos a las celebraciones del Día del Libro y entregaremos precisamente el fallo de nuestro certamen de poesía y relato corto para estudiantes, no para profesores ni para profesionales, sino para estudiantes, que iniciamos el año pasado y cada año nos ofrecen muy, muy gratas sorpresas en cuanto a la calidad del estudiante marroquí cuando maneja el español. Y lo digo con conocimiento de causa, porque he estado en muchos países como director de Cervantes y la verdad es que no deja de sorprenderme, ¿eh? Aunque sé que en esto el profesor nunca está contento del nivel de sus estudiantes, pero insisto en que el nivel del estudiante marroquí y evidentemente del hispanismo marroquí en el uso real del español es algo realmente muy impresionante cuando, como digo, uno viene de otros países en donde muchas veces los licenciados todavía escriben mal o su español rasca, ¿no? Intentamos que un español a veces muy, muy vivo entre... Por lo tanto, mañana fallaremos el certamen, anunciaremos el mejor usuario de la biblioteca del año y así Stasi presentará la traducción al árabe de la antología poética A las órdenes del viento de Raquel Lanceros. Luego tendremos la misma Raquel Lanceros y también un homenaje el miércoles por la mañana al gran Antonio Lozano, que yo aquí lo conocía, Descanse en Paz, el autor de novela negra, muy querido creo aquí en Marruecos, con mucha vocación de profesor, como tangerino, ¿no? Entonces haremos este pequeño homenaje con Alberto Britten, que viene desde Rabat para hacer este pequeño homenaje a Antonio Lozano. Y cerraremos estos tres días en torno al libro y en torno a la literatura con una mesa redonda que apareceremos todos nosotros.
Y me gustaría aquí decir muy simplemente, ¿no?, que este título, Escribir en español hoy, narrativa, poesía y medios de comunicación, lo podríamos partir en tres sintagmas diferentes, ¿no? Que esa era un poco la idea que teníamos cuando ideamos este título. El primero, moviendo un poco el adverbio, sería escribir hoy. Y la primera, y la pregunta que podemos hacernos a lo largo de estos días es ¿cuál es el sentido de la literatura hoy en día? Aquí me acuerdo de un artículo de la revista El Mundo, hace unos años, 2014, que decía, cuando lo que leíamos era literatura, y comparaba la lista de libros más vendidos en España en 1984 y en 2014. El resultado era espectacular, porque mientras que en 1984 la lista de los 10 libros más vendidos incluía autores como Umberto Eco, Marguerite Yourcenar, Camilo José Cela, Salman Rushdie o Miguel Delibes, en la lista correspondiente de 2014 no hay ningún gran literato identificable, aparte de Brown, James y todos esos novelistas de literatura muy comercial, ¿no? Entonces, hay realmente un mundo ha cambiado desde el 84 hasta el 2014 en cuanto a la calidad de los libros más leídos, ¿no? ¿A qué puede, pues, aspirar la literatura hoy en día, ¿no? ¿Y qué sentido tiene? ¿Se lee más? ¿Se lee menos? Hay gente que dice que se lee más, pero peor. ¿Qué sentido tiene la literatura también, como dijo Henry Kamen en su artículo La desaparición del libro, en esa era post-Gutenberg, en donde seguramente el libro no será el artefacto principal de lectura, ya no lo es seguramente? Entonces, ¿qué significa escribir hoy? El segundo sintagma sería escribir en español. ¿Qué significa escribir en español hoy? Evidentemente todos sabemos, estamos muy orgullosos, ¿no?, de que el español es la segunda lengua internacional de comunicación, y esto es una gran realidad que a veces desde Marruecos no sé si se ve con la suficiente claridad por la presencia imponente del francés. Evidentemente esto se ve con mucha claridad desde cualquier país americano, desde muchos países asiáticos, desde muchos países de otras áreas del mundo. El continente, siempre digo que aprender una lengua es como descubrir un continente, y podemos hablar del continente literario español. Es enorme. ¿Cuál es el número de lectores potenciales? Casi 600 millones. ¿Qué significa realmente escribir? Y que se dice pronto. O sea, ¿cuál es este continente literario español? Y dentro de este continente literario español, si me permites, me interesa mucho cuál es la ínsula marroquí dentro de este gran continente en donde vosotros y tanta otra gente escribe en español. ¿Qué ocupa y cuál es el impacto de esa literatura en que a nosotros nos interesa tanto? Finalmente, narrativa, poesía y medios de comunicación. Tenemos aquí novelistas, poetas y también gente que conoce muy bien los medios de comunicación. No quiero alargarme mucho. La novela seguirá siendo el género rey, lo es desde el siglo XVIII prácticamente, seguirá, o será sustituida por las series televisivas, ha sido ya sustituida. ¿Qué significa? Lo que está claro es que el hambre de ficción continúa. El hambre de ficción está quizás más activo que nunca, y por lo tanto, evidentemente, la literatura no va a cesar y la novela no va a cesar. La poesía, su brevedad la convierte en un género idóneo en Internet, porque es inmediata, es una poesía, tiene un formato muy moderno, ¿no?, que puede incluso adaptarse a los mensajes de nuestros móviles. Y finalmente, los medios de comunicación. Los medios de comunicación, y aquí me refiero a todos los medios que hay, sean los tradicionales, o sean los medios sociales, o de las nuevas tecnologías, abren un campo inmenso, ¿no? Aquí quizás Said nos podrá iluminar un poco. Evidentemente, yo lo único que le pediría a los medios de comunicación es que sean una herramienta para utilizar una lengua de calidad, para que la lengua que utilicemos, gracias a los medios de comunicación, no vaya decayendo aún más. Finalmente, nada más, son cuatro reflexiones en torno a los posibles contenidos. Y ya me gustaría, pues, pasarle la palabra directamente a Farid El Fati. Antes una pequeña presentación. Abderrahmane El Fati.
Sarasvati estudió estudios hispánicos en la Universidad Abdelmalek Sari de Tetuán. Y si no me equivoco, se doctoró en la Universidad de Sevilla. Es profesor, conferenciante en España, Francia, Chile y Estados Unidos. La obra del Fatih está muy ligada a la cultura árabe y su intersección con la cultura española, y creo que Abderramán está muy preocupado y íntimamente comprometido con las causas sociales, con la integración de diferentes culturas, porque creo que el norte de Marruecos es muy multicultural, evidentemente, por el tema de los inmigrantes, los conflictos palestino-israelíes, y quiere utilizar la palabra precisamente para tejer un puente de poesía entre lo social y la belleza estética, y creo que lo consigue con una prosa realmente, con una poesía muy, muy que llega directamente y que no pierde nunca el lirismo ni la belleza de su expresión. Con Abordaje, en el año 2000, obtuvo el premio Rafael Alberti, que concede la Embajada de España en Rabat, y esto viene incluido dentro de su poemario Versos África en Versos Mojados, que fue musicado por el cantautor ceutí Ramón Tarrío. Impresionante, lo he visto en internet y realmente, realmente una música muy bonita. Ha escrito, entre otros, Desde la otra orilla, El cielo herido, Primavera en Ramallah y Bagdad, Danza del aire, y su último libro, Volver a Tetuán, que podrán disfrutar aquí. También me gustaría señalar la relación especial que tiene el Fatih con Cervantes. En 2015 publicó Marruecos en Cervantes, una antología de textos que hacen referencia a las distintas ciudades de Marruecos en las que Cervantes dejó su huella. Organizó también el coloquio internacional Marruecos y Tetuán en la obra de Cervantes, con las actas publicadas, y recientemente, justamente, han inaugurado, creo que fue el año pasado. Sí, el año pasado, ¿no? Y se reinaugura ahora, mañana también, ¿eh? La ruta cervantina de Tetuán. Un fuerte aplauso, pues, para Abderramán. Muchas gracias. Todo un honor tenerte aquí. Pues, muchas gracias. Feliz y honrado de estar en CES. Vista del Instituto de Cervantes, muchas gracias. Estamos en familia, queridos amigos, compañeros, ex estudiantes, muchas gracias por permitirme estar aquí por primera vez en el Instituto Cervantes de FED. Para mí es un honor. Gracias a todos los que han hecho posible todas las gestiones para que yo pudiera estar aquí. Estamos tan cerca, tan lejos, pero en fin. Las circunstancias de cada uno pues le obligan a veces a estar en un sitio o estar en otro. Pues muchísimas gracias, un honor formar parte de un programa y con Serge Didi, que es una de las voces, de las plumas más importantes en Marruecos. Gracias por hacernos reencontrarnos, porque virtualmente parece ser que nos vemos, pero hay que darse un abrazo de vez en cuando. Y eso es muy importante. Muchas gracias, profesor, para permitirnos este motivo. Muchas gracias por recordar al fallecido, el malogrado Muhsin Ahrif, que falleció ayer. Mártir de la poesía, mártir de la literatura. Falleció presentando un acto. Se electrocutó con el micrófono mientras estaba presentando un acto ayer de la Feria del Libro. En fin, son las desgracias, las tragedias, y que la muerte a veces nos llega de esta manera tan injusta, y es así. Así que le recordamos la Feria del Libro, de nuestros días importantes, en el que conmemoramos no la muerte de Cervantes, sino la pervivencia del libro, de la lectura, de la cultura, y yo creo que es justo mencionarlo, y nuestro más sentido pésame a su familia, a Tetuán y a todos los Marruecos, porque era un gran poeta, gran novelista, y en fin, yo creo que jamás pensé que algún día iba a mencionarlo de esta manera, y que paz descanse. Entonces, vamos a centrarnos en la poesía sin etiquetas. El valor está en la poesía y no en la procedencia del poeta. Yo creo que sería como un
titular de este encuentro, y es que muchas veces buscamos esas etiquetas. Pero la gran paradoja es que nos reivindicamos como escritores desde nuestra identidad. Poeta marroquí, de expresión española, de grafía española, de expresión española, árabigo, hispano-árabigo, desde ese punto de vista, ¿no? De retornar al pasado, incluso como andalusí, morisco, esa literatura, ¿no? que siempre ha existido, pero que le vamos poniendo etiquetas. Pero sin etiquetas, pero con mucho pluralismo. Desde la reivindicación, desde la otredad, desde la fusión de identidades a veces. En el caso de la literatura marroquí, en el caso de la particular de la poesía, pues parece ser que hemos ido saliendo del armario, ¿no? Todos conocéis esa expresión, ¿no? De salir del armario y reivindicarse como poeta, como escritor marroquí en español. Parece ser que el uso del español en un determinado, una determinada etapa fue como el uso de una lengua colonial. Por lo tanto, hemos estado saliendo y entrando del armario, reivindicando la escritura en español, pero desde una identidad que es la marroquí. Y además escribir, como por todos es conocido, lo de escribir en una lengua que no entiende mi madre. Y eso es un poco complejo, ¿no? Sentirse, identificarse como marroquí, escritor marroquí, y no ser reconocido en tu propio país, no figurar en las antologías llevadas a cabo en estos últimos 30 años, no aparece el escritor marroquí en español, salvo en las antologías que se hacen a propósito, ¿no?, de los escritores, una antología de escritores marroquíes en español, que han salido bastantes, desde las primeras, ¿no?, de Mohamed Chacor, de Wissef, de Carmelo Gómez Beltrán, de Christian Ricci, de, en fin, todas las antologías que han salido y las que todavía están por salir. Tiene cabida, hay una generación, es posible hablar de una generación de escritores marroquíes en español, porque lo que quiero yo es que compartamos este espacio y podamos de alguna manera pues discutir, reflexionar sobre esta situación. Ya, dado que hemos llegado a sentirnos como con perdón, ¿no?, de la mujer barbuda de la literatura marroquí. Algo extraño, ¿no? Ese fenómeno, esa literatura periférica residual, ese fenómeno que no arranca, que no hay manera de que podamos reivindicarnos como escritores marroquíes, que podemos utilizar como instrumento el español. Quizás ha habido una, no digo nefasta, falta de visión, de proyección, de considerar de que esta literatura pues tiene un largo recorrido y que tiene futuro. Y lo importante en este caso es la escritura. Cabe la posibilidad también de hablar desde un punto de vista de ser una apátrida de una literatura, de no tener una patria como literatura. Salieron reediciones de la antología de Abdeltif Lehbi sobre la literatura marroquí escrita en todos los idiomas, pero no ha tenido cabida, no mencionó, no incluyó a ningún escritor marroquí en español. Sí. Falta de conocimiento, falta de información, quizás. Quiero entender eso, pero que no sea como el uso del español como una lengua colonial, sabiendo que hay escritores marroquíes que escriben pues, en holandés, en inglés, por supuesto en francés, pero que tienen cabida dentro de esa antología, de ese mundo literario plural multilingüístico. Quizás por una miopía cultural, falta de visión de distintos gobiernos que han pasado, quizás España como líder del español en el mundo, estamos hablando de que España lidera el español en el mundo,
de los más de 600 millones de hispanohablantes. Sepa que en Marruecos hemos llegado a tener más de 4 millones de hispanohablantes. En Marruecos nunca ha cesado la presencia de la lengua y la cultura española, desde la Edad Media, no estamos hablando del protectorado, porque siempre se vincula esa relación del español con ese periodo de 1912-1956. Va más allá, porque el español para los marroquíes es un patrimonio lingüístico común. El español no es solamente una lengua extranjera, es una lengua que compartimos históricamente. Ya sé que hay que presentarse al DELE, ¿no?, el diploma del español, como lengua extranjera, pero nosotros consideramos al español como una lengua que convive con otras lenguas que hay en Marruecos. De ahí que surge el dilema de quizás el abandono, falta de previsión, una política cultural española quizás más clara, más contundente, y más en estos últimos 10 años que hemos visto un gran retroceso del español en Marruecos. A los institutos Cervantes en Marruecos les va muy bien. Los centros educativos españoles en los 11 les va también estupendamente. Pero el español en los centros educativos marroquíes ha experimentado un retroceso enorme. Hay profesores con aula y sin estudiantes. Yo creo que lo más trágico que le puede pasar a un profesor es entrar en el aula y no encontrar alumnos. Eso es la mayor tragedia que puede vivir un profesor. Y volvamos a la etiqueta, después de hacer este paréntesis de la situación, quizás porque España no abordó de alguna manera la situación del español, no lo valoró, y hemos llegado a esta situación en la que el español en Marruecos se iba a convertir, yo creo que se está retomando el vuelo como el Filipinas de la lengua y la cultura española. Sería una contradicción. El país con más número de institutos Cervantes, más matrículas, más interés por lo que es lo español y las relaciones históricas, las relaciones de vecindad, de relaciones históricas, de obligatoriedad geográfica, pues se haya visto en esta situación un poco preocupante. Digo un poco por ser un poco menos diplomático, pero desgraciadamente de tener 600, 700 estudiantes en nuestros departamentos de hispánicas a tener apenas 345, y actualmente en el departamento de hispánicas tenemos 420 estudiantes, que ya podemos darnos, como se dice, con un... Disculpa, no toca preguntar ahora, pero no puedo esperarme de preguntar. ¿Hasta qué punto esta falta de estudiantes de español no es una crisis general de la filología, que pasa en todo el mundo, no solo en español, o no pasa en francés? No, la cuestión es que la falta de salidas profesionales que tiene la lengua empezó en el 2007 con la crisis en España. Entonces la inmigración, el interés por el español ha bajado totalmente. Y luego la política gubernamental marroquí, pues lo que ha hecho es recortar las salidas profesionales. Ya no hay oposiciones a profesor de español en segunda enseñanza. Ya no hay oposiciones para el español en secundaria, que es la formación en los centros de profesores en Tangerife, Serralada. Por lo tanto, el español se ha convertido en una lengua sin salidas profesionales. Y luego, cuando las hay, son de unas salidas profesionales limitadas y mediocres. Entonces, eso ha repercutido negativamente en la situación del español. Pero lo que pervive es la escritura. La escritura no ha muerto. Ha seguido creciendo. Por lo tanto, estamos ante la tesitura, la contradicción, ¿no?, la paradoja de la crisis del español en Marruecos, la falta de oportunidades y salidas profesionales que tiene esta lengua, a que haya un legado, ¿no?, común, que es la escritura en español, y cada vez hay más lectura, más publicación en español por parte de los marroquíes.
sea por parte de los inmigrantes marroquíes o marroquíes de origen, españoles de origen marroquí, que mantienen viva esa antorcha, esa luz de seguir creciendo, seguir produciendo, a pesar de que todo lo tengamos en contra de que el libro, la filología, está viviendo pues, tiempos un poco, no solamente en Marruecos, sino en el mundo, ¿no? La crisis de la lectura, la crisis del libro, y las dificultades para poder publicar, que los tiene cualquiera en España y en América Latina, yo creo que nos afecta a nosotros considerablemente. De que un marroquí pueda publicar en tanto en Marruecos, porque no hay público, no hay lectores, y luego está el problema también añadido de las dificultades que puede encontrar un marroquí que escriba en español en las editoriales en España, y de que la España, las autoridades, las instituciones culturales no se han preocupado de difundir la escritura marroquí en español. La han considerado como algo residual, como un fenómeno aparte, repito, como una atracción más, como algo que no tiene cabida o no está totalmente vinculado con la literatura española. Por lo tanto, ni estamos en la literatura española ni tampoco en la literatura marroquí. Y claro, el problema lo han encontrado también los escritores guineo-ecuatorianos. Pues claro, su lengua oficial es el español. Y muchas veces la gente se pregunta que por qué escriben en español siendo africanos, sabiendo que ellos la única lengua que manejan con la que escriben es el español. Por lo tanto, esta situación no es lanzar dardos, sino que es la situación actual de la literatura africana en español. He tenido la oportunidad de estar en contacto, de coincidir con compañeros escritores africanos de Camerún, de Costa de Marfil, de Gabón, de Senegal, que son escritores sin ningún vínculo ni histórico ni afectivo con España, ni con la lengua, ni con América Latina, pero que han encontrado en el español pues, lo que necesitaban para poder expresarse y crear en español. Nosotros como marroquíes pues no es ajeno a nosotros, tanto que consideramos el español como una lengua más dentro de esa pluralidad de las lenguas. Por lo tanto, lo de la etiqueta, el valor, como digo, está en la poesía y no en la procedencia del poeta. Porque el marroquí cuando escribe está claro que hay esa huella, ¿no? Esa identidad como marroquí, esas imágenes poéticas, esas metáforas que parten de nuestra lectura, de nuestro acervo, de nuestra historia, de nuestra visión del mundo, con dos lenguas, tres hasta cuatro o cinco lenguas, pero que utilizamos el instrumento de la lengua, pero que parte de una base, que parte de una riqueza cultural, que eso da como resultado una literatura que puede ser interesante. No estoy aquí para echarnos flores y decir que es una literatura con una gran riqueza, ¿por qué no? Pero la realidad es esta, y nunca, ni siquiera durante el protectorado, pues se ha interesado de que pudiera haber escritores marroquíes en español. O, por ejemplo, después del protectorado, los centros educativos quizás no hayan visto lo suficientemente claro de que hispanoamericano, latinoamericano. Por lo tanto, lo de las etiquetas podríamos estar hablando, y de hecho lo es, de literatura en español peruana, literatura García Márquez, que sería un escritor colombiano en español, pero no una literatura hispanoamericana. No sé si podemos estar de acuerdo. Abrimos aquí el debate, y también literatura ecuatoguineana en español, literatura marroquí de expresión española, con grafía española. Yo creo que está servido, ¿no?, el debate, ¿no?, la idea esta del pluralismo sin etiquetas. El marroquí
al igual que la literatura marroquí en francés, tiene un éxito, tiene un lugar, un espacio, una consideración, pero desgraciadamente los que hemos escrito en español, lo estamos y seguimos haciéndolo, pues tenemos ese dilema de seguir o abandonar. Tanto que en mi último viaje, en diciembre, decidí abandonar la escritura en español. Totalmente. Yo sé que es un poco absurdo, surrealista, nadie puede dejar de escribir siendo escritor, siendo poeta, la lengua es el vehículo, ¿no?, que uno puede ser traducido. Por eso quitar las etiquetas y dejarse, desnudarse como poeta y como escritor. La casualidad ha hecho que cada uno de nosotros haya escrito en español o en una que otra lengua. Pero el dilema está aquí, de renunciar al español porque no hemos tenido, y yo lo digo siempre, el cariño, no es el reconocimiento, es ese cariño, ¿no?, que uno tiene que recibir al escribir con una lengua supuestamente que no es la materna. Por eso dije que yo escribo en una lengua que no entiende mi madre, pero que sí habla y escribe mi padre, que hablaron y escribieron nuestros abuelos. Pero no como un sello de la del colonialismo, no como un vestigio colonial. No escribimos la lengua del colono, sino que la hemos hecho nuestra y hemos creído que podemos expresarnos y sin competir con nadie, sino que la hemos considerado como una lengua en la que podemos expresarnos y hacer algo tan maravilloso, tan hermoso como es la literatura. Y creo que sin etiquetas reivindico que ya es el momento de dejar de etiquetar al escritor marroquí como que utiliza una lengua extranjera para poder expresarse. Y esto yo creo que sería interesante abrir ese, en fin, pequeña charla, un debate así, para ver si estamos de acuerdo o no sobre esta situación, nuestra lucha, nuestra pasión, más que lucha, pasión por el español, porque es la lengua con la que no escribimos, amamos. Es la alfombra roja del diálogo, del entendimiento, y no digamos que uno la toma para poder expresar sus furias, sus amores, su manera de entender el mundo y de ver el mundo de otra manera. Además de su lengua, ver el mundo en español, que es una visión totalmente distinta. Y luego, claro, dentro de lo que es la creación literaria, pues está también la investigación, y de hecho hemos inaugurado el año pasado la primera ruta Cervantes en África, y que consiste en que Cervantes menciona muchas de las ciudades de Marruecos, y esta ruta se inició desde Río Martín, en donde Cervantes cita desde la Galatea, pasando por las novelas ejemplares, el Quijote, hasta llegar al Persiles y Sigismunda, en donde menciona, se inspira, y del litoral del Mediterráneo, del litoral de Río Martín hasta Alucemas, y las menciones desde Tetuán hasta Fez. Por lo tanto, yo creo que la ruta Cervantes la hemos inaugurado en Tetuán, y queremos que esta ruta llegue también a Fez, porque Cervantes se cita en el Quijote, tanto la primera como la segunda parte, precisamente la historia del cautivo, hay muchas referencias sobre la ciudad de Fez. Y así que Marruecos en Cervantes también es una historia de que la presencia de Marruecos está en uno de los escritores más universales, nada más y nada menos que Cervantes, que cita, se ha inspirado en las mazmorras de Tetuán, en la Medina de Tetuán, en el litoral de Tetuán, hasta llegar a Fez. Por lo tanto, yo vengo aquí con un deseo de que la ruta Cervantes sea una realidad y pongamos una placa conmemorativa con una cita de la que Cervantes en el Quijote cita a Fez, porque se habla de berbería, ¿no?, haciendo alusión directa a todo el norte de África, pero como la cita aquí de Cervantes diciendo que centinelas y atajadores, pícaros, mayorales, barcos y reyes, con toda la turbamulta que allí se ocupa, han anochecido en España y amanecido en Tetuán.
Esto indica la proximidad geográfica, la proximidad histórica, y Berbería, Marruecos, Tetuán, Fez están muy presentes en toda la obra de Cervantes, desde 1583 hasta 1616. Por lo tanto, yo creo que vínculos históricos literarios a través de Cervantes, el guiño, la ironía, la fina ironía de Cervantes, ha hecho que esté perpetuada Marruecos y todas sus ciudades en toda la obra cervantina. Por lo tanto, nos hemos marroquinizado Cervantes, y tanto que se están llevando a cabo estudios para ver si Cervantes, después del cautiverio en Argel durante 5 años, posiblemente pues encontremos en los libros de redenciones pues referencias de que también haya estado en Tetuán y en las mazmorras de Tetuán. Por lo tanto, todavía no tenemos datos, referencias de que no estuviera. De esta manera se puede decir mejor. Por lo tanto, el vínculo y la etiqueta que nos ponemos nosotros es que nos sentimos orgullosos de hablar, de escribir en español, de que nos reivindicamos, de que muchas veces no depende solamente de nosotros, también se tienen que implicar las autoridades, las instituciones culturales, la Consejería de Educación, la Consejería de Cultura y, como no, el Instituto Cervantes. Yo creo que es un paso adelante. Yo nunca estuve en el Instituto Cervantes de Fez. No estoy haciendo reproches, pero bueno, si cuela, cuela. Los escritores marroquíes tenemos que estar en la hoja de ruta de los institutos Cervantes en el mundo. No es suficiente que seamos escritores locales. Yo soy escritor de Tetuán, me invitan en el Instituto Cervantes de Tetuán y de ahí nos salimos. Un escritor local. En cambio, el escritor peruano, colombiano, pues están en todos los institutos del mundo. Y de ahí que estoy aquí un poco reivindicativo de que sí, efectivamente, nos quitamos la etiqueta de escritor marroquí en español y la dejamos como escritor marroquí, que escribe en todas las lenguas. Y si nosotros, da la casualidad, por vínculos históricos, por vínculos, por necesidad, por circunstancias, utilizamos el español, yo creo que de alguna manera vamos a recibir apoyo de una institución española, no lo vamos a recibir de una institución francesa, ni inglesa, ni alemana. Y yo creo que nosotros somos quizás la imagen, los embajadores de los futuros escritores, de los estudiantes que tienen esas inquietudes y han elegido el español para reivindicarse y para crear. Y me alegra que hayáis convocado estos premios literarios a los estudiantes, y eso es muy importante para que tenga recorrido y continuidad. Porque si nuestra generación, la generación de Saïd Djili, pues claro, ha ido sembrando, puesto sus semillas, y aquí estamos, ¿no? Siguiendo los pasos de los grandes, de los forjadores. Pero si dejamos que esta literatura, que estas ganas de escribir en español se vayan perdiendo por el camino, flaco favor le estamos haciendo a la escritura, no solamente la escritura en español. Por eso estoy aquí en el Instituto Cervantes de Fez, para reivindicar una literatura sin etiquetas, pero una literatura que ha elegido voluntariamente, de manera pasional, el español como vehículo de expresión. Y eso, yo creo que entre España y Marruecos, España y América Latina, estamos hablando de más de 600 millones de hispanohablantes. Marruecos tiene más hispanohablantes que el Paraguay, tiene más hispanohablantes que Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial tiene 2,5 millones de habitantes, por lo tanto, de hispanohablantes. Marruecos, solamente sus hispanohablantes ya pueden formar todo un regimiento. 4 millones hace más de una década, en donde se hicieron pues estudios, ¿no? Y solamente el hecho de que en cada departamento tuviéramos más de 400 estudiantes en 5 departamentos, ¿verdad, profesor? Multipliquemos. Y luego, en centros educativos marroquíes,
hemos llegado a unos niveles hace 15 años en donde solamente en, la Facultad de Letras de Tetuán teníamos a 900 estudiantes. Hola, profesor. Hola. Compañero. Bienvenido. Gracias. Y como estamos en familia, pues podemos saludarlos, ¿verdad? Hemos tenido a 900 estudiantes que han elegido el español como lengua extranjera en la Facultad de Letras. Luego se eliminó el español como lengua secundaria en, la Facultad de Letras. De alguna manera, reduciendo la necesidad del español, se ha orientado hacia el inglés, el alemán, el francés. No, el francés es como la lengua cooficial en Marruecos, pero yo creo que las autoridades, los responsables culturales, tienen que trabajar o trabajar más, ya lo están haciendo. Los institutos Cervantes en Marruecos les va bien, ya lo digo por activa y por pasiva. A quien le va mal, desgraciadamente por una nefasta política cultural y política de las lenguas en Marruecos, se nos ha ido mal. Por lo tanto, yo creo que el español en Marruecos tiene que ser una cuestión de Estado y no únicamente gubernamental y al libre albedrío o por la necesidad de algún gobierno. Y por parte de Marruecos también tenemos que, hemos reivindicado a través de la prensa, los medios de comunicación, de que presten más atención, porque hay miles de licenciados, de titulados en español, que necesitan salida profesional. Si vamos a trabajar, trabajaremos juntos, creceremos juntos, y yo creo que llegaremos a una meta que es el español. Es una lengua viva, seguirá viva y seguiremos escribiendo. Por lo tanto, reivindico una literatura sin etiquetas, en el sentido de quitarnos ese complejo de la lengua colonial, quitarnos ese complejo que nosotros para escribir necesitamos de España, necesitamos de la América Latina para poder seguir escribiendo. Yo creo que somos libres, hemos elegido el español con toda libertad, con todo el amor, con toda la pasión, y ahí estamos escribiendo, seguimos escribiendo. Ha aparecido dos versiones de una edición en España, que es esta, Volver a Tetuán, y la otra en Marruecos, Volver a Tetuán, también prologada por José Telles, y seguiremos teniendo hijos como libros, libros como hijos. Yo no tengo hijos, pero tengo 12 libros, y yo creo que, mira, soy familia numerosa, voy a pedir ayuda social para poder mantenerlos, ¿no? Porque solos no podemos, la difusión es necesaria, pero lo más necesario es la lectura. Si publicamos y no tenemos difusión, no tenemos lectores, nosotros no tenemos necesidad de vanagloriarnos de publicar libros. Si no nos leen, yo creo que eso es inútil. Lo peor que le puede pasar a un escritor es seguir creciendo como escritor, pero sin cosechar lectores. Y yo creo que estamos aquí en Siglo Cervantes para pensar una estrategia, ¿no? Porque ya no es suficiente la política del libro, sino lo importante es la política, las estrategias de lectura. Estamos viviendo unos momentos difíciles de lectura, se lee más, se lee menos. Los soportes, ya el libro ya ha dejado de ser el soporte favorito de los lectores, pero yo creo que tenemos que reivindicar el libro, ¿no? El papel, y reivindicar la escritura marroquí en español, y por eso vengo aquí a quitarnos la etiqueta, la máscara, y volver a salir del armario totalmente y sin complejos de que seamos y lo digamos. Ya en varias entrevistas, Aziz, compañero, poeta y escritor, reivindicó de que él tiene más libertad, se siente más libre escribiendo en español. Yo creo que es un capote, un guiño, una fina ironía cervantina de que aquí estamos, ¿no? Seguiremos, ¿no?, escribiendo y haciéndolo en español y reivindicándolo en el Instituto Cervantes. Así que he venido hoy muy reivindicativo y voy a dejar todos estos libros
el Instituto Cervantes para que tengan acceso, en fin, y puedan hacer, conocer al escritor, porque es una pena que se organicen eventos, congresos y coloquios y no se cuente con la voz del poeta, con la voz del escritor. Se escribe, se habla de nosotros, pero lo interesante es que también se oiga nuestra voz. Y queda constancia además en los medios, todo lo que he hecho. Pensé que hoy en día tenemos casi más difusión en YouTube que en directo, que es un poco las leyes de la producción actual. Muchas gracias, Ramán, por este sincero y reivindicativo discurso, que creo que es muy necesario, la verdad. Yo admiro muchísimo lo que estáis haciendo, y así lo sabe de primera mano desde que estoy aquí. La verdad que me parece realmente una labor increíble la que estáis haciendo los escritores marroquíes en lengua española, porque lo conocemos muy poco. Y como bien dices, es cierto que ahora tenemos algunos escritores de origen marroquí que están en España y quizás tienen un altavoz más grande, ¿no? Pero es cierto, me ha gustado mucho lo que has dicho, que hemos de invitarte no a Fez, sino a Chicago, a Londres, a es que es muy feo autoinvitarse, ¿no? Pero la hemos cuestión... invitado a los escritores marroquíes fuera de Marruecos, especialmente en España, creo que sería importante hacer algún tipo de... Ocurrió este caso de Estrasburgo, que se extrañaron y desconocían esta literatura marroquí escrita en español. Y yo creo que es una labor también de España de reivindicarse y de darnos a conocer, porque es que nosotros sumamos y hacemos una literatura, para mejor, para peor, pero escribimos en español. Y yo creo que es, en fin, formar parte de la hoja de ruta del Instituto Cervantes, más allá de nuestras ciudades. Y parece mentira que yo esté aquí en el Instituto Cervantes por primera vez. Nunca he estado de la mano del señor Puyol, del director, y para mí es un honor, ¿no? Hemos estado en FES, pero no en el Instituto Cervantes. Y es una manera también de seguir reivindicando la escritura. Por encima de la literatura, la expresión en español, es la escritura en sí misma. Y yo honrado, y esperemos que esto no sea que continúe, no sea un punto y aparte, sino que sea una continuación. Y aquí dejamos nuestros libros y dejamos nuestra publicación. Si te parece bien, yo casi preferiría, para ser puntuales con el tiempo, dar la palabra a Said y luego hacer una discusión a tres bandas o a cuatro de todos los temas que tú has sacado, más los que saldrán ahora. Un poco para ser puntuales con el tiempo, y entonces hacemos una tanda de preguntas al final con todo lo que haya dado de sí la carga. Said, por favor.